Esto es increíble, ustedes no se lo esperaban, pero hay una noticia que pocos medios le han dado cobertura. Alí Babá llegó a la isla de Puerto Rico. Así es, Alí Babá llegó, pero llegó solo porque no llegó con los 40 ladrones, porque los 40 ladrones ya viven en Puerto Rico. Bueno, así es. En breve, los detalles. Desde un lugar del universo donde los celulares no pueden ser hackeados, llegan las noticias más ilógicas del momento. MRC Latino presenta a Ray Cruz en Broma y en Serio. ¿Qué tal, amigos? Soy Ray Cruz para MRC Latino. Así mismo es, Alí Babá, el expresidente Bill Clinton, llegó a Puerto Rico para restaurar la isla. Dice el presidente Bill Clinton que él va a solucionar con su fundación el problema que está teniendo Puerto Rico y lo va a reestructurar, lo va a levantar. Sí, sí, se oye bien bonito, lo va a levantar. Así mismo como levantó Haití. No se rían, sí. Así mismo como levantó Haití. Bueno, que ustedes saben cómo está Haití, pero nada. Parece que ahora Puerto Rico se acaba de... El expresidente de los Estados Unidos, con el chef al lado. Mira el chef, enséñame el chef. Mira, el chef, el chef que le pagaron millones de dólares por hacer cuatro platos de comida. La asistencia de la pareja norteamericana se debe a que serán... ¿Que dónde está el dinero de Haití? La primera reunión de la iniciativa global. Bill Clinton, por favor, ¿dónde está el dinero de Haití? Por favor, ya que quieres recuperar la isla, ¿dónde está el dinero de Haití? El mandatario lamentó que el dinero que se quiere usar para la reconstrucción de Puerto Rico tras los huracanes del 2017 terminen en los fondos para la realización de un muro en la frontera con México. Claro, él no lo quiere en la frontera porque él lo quiere en el bolsillo de la fundación. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está el dinero de Haití, Bill? Alí Babá, ¿dónde está el dinero de Haití? Respóndenos, ¿dónde está? Bueno, quizás este hombre nos puede enseñar dónde está el dinero. Mira esta entrevista que le hicieron a este importante líder haitiano en Filadelfia. Estoy aquí para preguntarle a Joseph. ¿Nos puedes preguntar, nos puedes decir cuál es el problema que ustedes tienen con Hillary Clinton? The Clintons have destroyed Haiti for the decades. Dicen que los Clinton han destruido Haití por décadas. Our friends, when in reality they are our number one enemy. Ellos dicen que son nuestros amigos cuando en verdad son nuestros enemigos número uno. Behave like they don't like us. Ellos no nos quieren. For us to protect ourselves against them because we know they are our enemies, but the Clintons are even more dangerous because they pretend to be our friends when in reality they're destroying Haiti. Wow, ellos dicen los Clinton son nuestros peores enemigos porque pretenden ser nuestros amigos cuando en verdad son nuestros peores enemigos. Pero miren este reportaje que habla sobre lo que hizo la fundación Clinton. 6 billones de dólares le entregaron para recuperar la isla, pero ¿dónde está el dinero? Bueno, vamos a ver. Ellos dijeron que construyeron escuelas para los niños, pero esto fue lo que pasó. Ellos pusieron trailers que tenían problemas porque causaban cáncer. Los estudiantes y las maestras comenzaron a tener dolores de cabeza y hasta alergia. Estos trailers se los compraron a esta compañía que se llama Clayton. Estas casas fueron las mismas que utilizaron después del huracán Katrina. Y también hay que decir que en la pasada campaña, esta compañía era un principal recaudador o donante de Clinton. ¡Wow! ¡Qué feo les quedó! ¡Qué feo les quedó! Bueno, pero vamos a preguntarle a Mr. Clinton. Espérate, ¿qué es eso? ¿Cómo que Alí Babá responde, no? Bueno, está bien. Vamos al segmento, señoras y señores. Alí Babá responde en MRC. Mr. Clinton, una pregunta. ¿Usted se robó los 6 billones de Haití? I did not have sexual relations with that woman. Espérate. Ms. Lewinsky. No. I never told anybody it's no, a lie. No. Not a single time. No. Never. No. These allegations are false. Espérate. No estamos. And I need to go back to no, work. No estamos hablando de Mónica Lewinsky. No, 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 no. Adiós. Adiós, Mr. President. Adiós.
Pero señoras y señores, este lo había dicho. Miren ahí, miren el debate en el 2016. Miren ahí. Ahí está diciendo Clinton defendiéndose que no tenían evidencia de que se robaban el dinero. Miren ahí. You take a look at the people of Haiti. I was at a little Haiti the other day. Estuve en pequeña Haití el otro día. Y cuando les pregunté sobre Clinton, ellos odian a Clinton. Porque lo que pasó con la Fundación Clinton en Haití fue una desgracia. Ahí está. Bueno, ya ustedes ven, él lo había dicho. Ahora le toca a Puerto Rico el robo. ¿Qué tú tienes que decirle a los políticos puertorriqueños que se asocien con la Fundación Clinton? Dejen de estar haciendo el ridículo, que al final de todo esto ustedes van a estar de rodillas rogándole a los Estados Unidos que les baje la condena. Que Dios bendiga a Venezuela y también que bendiga a los Estados Unidos, que nunca ha dejado de respaldar al pueblo venezolano. Eso es así. Bueno, lo que, mira, Trump, lo que no dice ni Jorge Ramos ni Telemundo, gracias por la ayuda a Venezuela. Comparte el video, yo soy Ray Cruz, esto es MRC Latino. Recuerde, dale like a nuestro video, suscríbete a nuestro canal de MRC en YouTube y dale like a la página de Facebook de MRC Latino.